Ni de nada, Elena Furiase y Canco Rodríguez. Elena, ¿sabes si ha venido con Rafael? Sí, sí que lo sé. Me encanta Rafael, joder, qué pena, tía. Yo soy súper fan, ¿eh? ¿Sabes que yo trabajé con su hijo? Ay, yo con Jacobo, un tío majo, simpático, un santo, vamos, un San Jacobo. ¿Para comérselo? Totalmente, vamos. Pero totalmente. Oye, Carlos, te has empezado la gala todo muy bien, pero no sé yo cómo la vas a terminar. Hoy puede ser mi gran noche. Maravilloso, corazón, maravilloso. No dejes nunca de soñar. Hoy puede ser tu gran noche también. ¿Sí? ¿Sabes de quién va a ser la gran noche, seguro? ¿De quién? De los premios de la crítica española. Señoras y señores, muy bienvenidos a la 71ª edición de las medallas del CEC. Y si 71ª les parece algo difícil de decir, esperen cuando tenga que decir los apellidos de algunos nominados. Agradecemos la ayuda que hemos recibido de SGAE, Sociedad General de Autores y Editores. SGAE. Que tened cuidadito. Fundación AISGE, gracias por salvarme todos los veranos después de pagar la hacienda. Artistas, intérpretes, Sociedad de Gestión. EGEDA, Entidad de Gestión de Derechos y Productores Audiovisuales, Premio Platinos y Safe Creative, así como la colaboración de Silub Rent, Bronces Fidias, Estuche Martín, que son unos estuches de verdad bonitos, bonitos, unos acabados, que para verlo. Alberto Montero y Antonio Santos, que Elena no tengo el placer de conocerlos, pero si nos han ayudado tienen que ser unas bellísimas personas. Y Cines para Fox, sí, este cine en el que estamos, que a ver si venís más, que solo venís a los estrenos, hijo de puta. Mejor actor principal, aparte que está nominada a 12 Oscars, y desde aquí queremos dar nuestro agradecimiento a la distribuidora Hispano Fox Films, que tiene previsto el estreno para el 5 de febrero. Bien, y ya vamos con los nominados a la mejor música del año, que son Shigeru Umebayashi, flipa,
por La Novia. Lucas Vidal por Nadie Quiere la Noche. Alberto Iglesias por Mama. Roque Baños por Regresión. Y la medalla es para... Que me gusta esa canción, ¿no? Shigeru Umebayashi por La Novia. Gracias por este premio. Creo que a una música trágica, honda, a un trabajo muy bonito que ha hecho Shigeru, y gracias por premiar también la voluntad de abrir fronteras y de que Lorca también le puede dar ritmo y resonancia a un japonés. Banderas, Marisol, Antonio de la Torre... Dani Rovira... Sí, sí, pero digo actores. Yo... Mira, ¿sabes la que me gusta a mí? La de los gitanos y los payos. Es gracias a... Sarandonga. Ay, que me gusta a mí esa mujer. Qué arte, la Rosarillo, de verdad, buenísima. ¿Pero qué estás diciendo de la Rosarillo, Canco, hijo? Mira, tal y como has empezado la gala, sinceramente, yo no sé si cumple los requisitos para ser una persona barra presentador normal. Oye, me gusta cómo suena eso de requisitos para ser una persona normal, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que los títulos de este año del cine español tienen mucho optimismo? Sí, la verdad es que sí, porque aquí nadie quiere la noche, aquí todo el mundo quiere un día perfecto, o incluso mejor, un día perfecto para volar. ¡Qué lío, de verdad! Oye, por favor, amigos, si nos liamos con los títulos de las pelis, entenderlo, pero es que se parecen mucho. La noche, mi gran noche, nadie quiere la noche... Vamos, yo estoy entre Mama, a Mama, y Yo soy tu padre, que ya no me entero. Así que si nos importa, voy a leeros los nominados al mejor guión original, que además son 5. Daniel Guzmán por A Cambio de Nada, Ses Gay y Tomás Aragay por Truman, Alberto Marini por El Desconocido, Julio Medem por Mama y Juan Miguel del Castillo por Techo y Comida. Y la medalla a mejor guión original es para... Ses Gay, Tomás Aragay por Truman. Tomás no ha podido venir, siempre me envía a mí a recoger los premios y tengo que hablar. La verdad es que siempre que los escritores te premien es lo que más ilusión te hace como guionista. A mí es lo que más me gusta de hacer una película, escribir, pero es lo que más sufro también. Con lo cual estos premios reconfortan por tantas horas y por todas las hojas tiradas a la basura que nos cuesta hacer un guion. Muchas gracias. Elena, como vuelvas a decir 5, te hago la rima. Ay, Campo, hijo, de verdad. ¿Me lo pones a huevo? Los nominados son Paula Ortiz y Javier García Redondo por La Novia, Fernando León de Aranoa y Diego Farias por Un Día Perfecto, Jordi Casanovas y David Ilundain por B, Fernando Navarro, Pablo Alén y Brey Socorral por Anacleto, Agente Secreto, y Sergio G. Sánchez por Palmeras en la Nieve. Y la medalla al mejor guión adaptado es para Paula Ortiz y Javier Arredondo por La Novia. Le he pedido que no me hiciese esa putada. Si pasaba, que no me lo esperaba, la verdad. No, no.
le pasa a un guionista, quedarse sin palabras. Entonces, normalmente la que habla y habla muy bien es Paula, y lo agradece todo muy bien, con ese arte que tiene, ese verbo fácil. Yo no tengo esa facilidad y me dedico más a otras cosas, a estar ayudando. Pero sobre todo sí que quiero agradecérselo a ella por lo valiente que es y por haberse atrevido con un Lorca, que no es nada fácil. Y parece sencillo, pero no lo es. Muchas gracias. Bueno, sí que quiero decir que Javi ha hecho que no fuéramos a la deriva en casi ningún momento, o sea que el mérito es suyo. Decir también que en este caso, en esta película, nos hemos subido sobre los hombros de un gigante y ese privilegio no se tiene todos los días. Gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos, precisamente por unir esa escritura y ese cine en esta historia que parte de la raíz más pura de la literatura, y con ello reivindicar un poco los vuelos y los tesoros que alberga los relatos de nuestra literatura y que creo que caben muchas películas más que ojalá podamos compartir pronto. El año que viene una de Cervantes, ¿eh? Que aquí tampoco le damos cola. Bien, pues los premios que vienen ahora, los premios seguro que prefieren un día perfecto a una gran noche, ¿eh? Porque se pasarían todo el rato poniendo focos. Sí, oye, pero son grandes profesionales, ¿eh? Porque si son capaces de encontrar palmeras en la nieve... Sí, sí. Pues mira, la Medalla CEC a la mejor fotografía tiene muchas novias. Y concretamente los siguientes nominados se la quieren quedar. Anda. Miguel Amoedo por La Novia. Xavi Jiménez por Palmeras en la Nieve. Jean-Claude Lagui por Nadie Quiere la Noche. ¿Cómo? Lagui. Y Alex Catalán por Un Día Perfecto. Y la medalla es para Miguel Amoedo por La Novia. Hijo de nuestra novia, no se llama Cabezas, un campo espacioso. Hay mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Dice la nuestra novia, no se llama No se llama cabello, sino seda de labrar. Ay, mi seda de labrar. Ay, mi campo es maravilloso. Pase la novia, pese al novio. Dice la nuestra novia, con seda a la frente. Bueno, quiero dar las gracias a esos escritores, esos informadores, esos críticos que dedican su labor, su tarea, sus esfuerzos a han hecho fílmico, ¿no? Y han tenido a bien en otorgarme este premio. Quiero agradecer a Paula Ortiz, por supuesto, el camino que me ofreció andar. Era un camino muy complicado, andando sobre un alambre muy fino, ¿no? Teníamos mucho miedo a caer, a hacer el ridículo. La obra que teníamos enfrente nuestra era, como ella dice, de gigantes. Y bueno, quiero agradecerle su brillantez, su fortaleza y su valentía. Quiero agradecer también a Javier García Redondo, porque era parte de escribir o adaptar este guión junto con Paula y hacer el montaje, fue el cámara de la película y claro, en la fotografía, el encuadre es el 50%. Esto es también tuyo, hermano. Y por último, quiero dar las gracias a mi guardia pretoriana, que es mi equipo de luces y de cámaras, y que siempre me cuidan y me llevan. Esto es para vosotros también, amigos. Los al mejor montaje son Jorge Coira por El Desconocido, David Gallar por Requisitos para ser una persona normal, Nacho Ruiz Capillas por Un Día Perfecto, ¿qué van a decir que ya te veo? Y Javier García por La Novia. Y la medalla al mejor montaje es para Jorge Coira por El Desconocido. Madre mía. Bueno, muchísimas gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos. De verdad, es un honor tener este galardón.
Y bueno, quería compartirlo, obviamente, con todos mis compañeros de la película, con todo el resto de los nominados, pero en realidad con todos los que nos dedicamos a esto, porque creo de verdad que es heroico hacer cine en España. Y me refiero ya no solo a los que estamos aquí hoy, sino a toda la gente que no está aquí hoy, toda la gente que intenta, que lucha todos los días para hacer cine, aquí en Madrid, pero también en el resto de España, en todos lados, que bueno, que creo que es una profesión chula, con todos sus defectos, que los tienen muchos, pero creo que vale la pena. Y nada, quiero obviamente dedicárselo a los que me liaron en esto, que fueron Emma Lustre, la primera que me lió en esta movida, en esta película, y obviamente a mi compañero del alma, a Dani de la Torre, es el superdirector del que fue un gozadón. No te veo, Dani, pero fue un gozadón trabajar contigo, tío, y aprender. Fue una auténtica pasada. Y por supuesto, al amor de mi vida, que Sarita, te quiero, tío. Me encantan los dibujos animados, de verdad. Si tú fueras un dibujito animado, ¿cuál serías, Elena? Yo, por el color Pocahontas, pero a mí me gustaría ser la Cenicienta, para que los pajaritos me hicieran la cama. Cuando tú ves pajaritos, yo veo buitres haciéndote la cama, reina. Eres un carroñero de mucho cuidado, bonito. Bueno, ¿y tú quién serías? A ver. Pues mira, yo sería Lumière, el candelario de la Villa Loretta. El candelario, ¿no? Como la candelaria. Sí. El candelabro será. Eso es, el candelabro. El candelabro. Claro. ¿Y por qué el candelabro, hijo? Pues mira, porque así tendría todo el día luz. Y gratis. Que estamos pagando una pasta últimamente, reina. Bueno, vamos a ver, candelario. Ilumínanos y dinos quiénes son los nominados a las películas de animación. Pues mira, Atrapa la bandera de Enrique Gato. Meñique de Ernesto Padrón y Bruno López. Jock y sus amigos de Juanjo Elordi y Rishat Yilmedinov. Los apellidos. Pues eso, de Samuel Ortiz Sam. Bien. A ver, animación, aquí lo tenemos. Y la medalla es para Atrapa la bandera de Enrique Gato. Y ves que los americanos vienen a hacer animación a España y empiezas a pensar, oye, la verdad es que los españoles esto están haciendo, ¿no?, una animación de un nivel relativamente parecido al nuestro, con un presupuesto pues, como 15-20 veces más por debajo. Yo creo que eso, te vas a casa y dices, creo que lo estamos haciendo bien. Y yo creo que, bueno, paso la palabra a Nico, que es, como os he dicho, uno de los responsables. Pues hacer animación es algo así como el viaje de Shackleton a la Antártida. Nuestra película con unos compañeros de viaje fantásticos, pero también las otras películas que han estado nominadas hoy. Se está mucho tiempo en la oscuridad, en un sótano, 4 años ahí metido, con un sueldo apretadito, y pico pala, para adelante. Y de repente tienes unos jaleos tremendos y necesitas un gran capitán que te saque a flote, que en nuestro caso es don Enrique Gato. Gracias a todos. Ahora os vamos a pedir, por favor, que nos acompañéis, pero esta vez con el corazón. Queremos brindarle un respetuoso tributo a los profesionales del cine español que nos dejaron estos últimos meses. Las actrices Lina Morgan, Amparo Baró, Rosa Nobel, Marujita Díaz, Katia Loritz, May Heatherly, la actriz, guionista y productora Margarita Alexandre. Los actores Germán Cobos, Ricardo Palacios, Héctor Colomé, Aitor Mazo, José Canalejas y Carlos Álvarez Novoa. El guionista y actor Joan Potau. El actor y humorista Pedro Reyes. Los directores Jaime Camino, Joan Bosch y Vicente Aranda. El realizador, director de fotografía y productor Manel Esteban Marquillés. El director y guionista José Luis Lozano. El
director y productor Pío Caro Baroja, los productores José Díaz de Espada y Mate Cantero, la montadora Ana Romero Marchent, el jefe de prensa Manuel Vicaria, el contable José Miguel Mendiola Fernández, el guionista José Manuel Ruiz Castillo, el historiador Ismael González Díaz, la subjefe de laboratorio Tere Montoya, el animador José Luis Moro, el escritor, crítico y director de la Filmoteca Española Florentino Soria, el sastre Vicente Cornejo, el fotógrafo Antonio de Benito, el escritor y guionista Antonio Larreta, la actriz, escritora y guionista Ana Diosdado y el actor homenajeado por el CEC José Saza Tornil Saza. Desde aquí nuestro cariñoso y respetuoso cariño, que diga recuerdo, perdón, a todos ellos un fuerte aplauso. Me pongo sentimental y no sé hablar, me pongo nerviosa justamente en este momento, que es como el más serio. Pero bueno, vamos a romper el hielo, que ya lo he roto yo, entregando la medalla a la película extranjera. Oye, te voy a decir una cosa, Elena, entre tú y yo, pensaba que iba a ser más graciosa la gala. Ya. Pensaba que iba a tener más rollo. Y se está convirtiendo en la típica gala como la de los Goya, ¿sabes? Ya. Aburrida, escasposa. Entonces, ¿sabes? Yo creo que de verdad tenemos que ya hacer autocrítica y aprender de los americanos, tía. Hay que aceptarlo. Tenemos que aprender. Copiar los americanos. Copiarles en todo. Copiar la escenografía, copiar los vestuarios, copiar los guiones, todo. Vale, Cargo, pero es que no tenemos de aquí. Como no copiemos de aquí, primero hay que copiar de aquí y luego hay que copiar todo. Chica, Buenafuente lo hace y le va de puta madre. Bueno, pues para la próxima gala llamamos a Buenafuente que venga y que nos dé sus truquillos. Y a Berto Romero. Pero bueno, como estamos en esta y no nos está yendo tan mal, vamos a leer los nominados que optan a esta categoría. Del revés, Inside Out, de Pete Docter, El puente de los espías, de Steven Spielberg, Whiplash, de Damien Chazelle, y Leviatán, de 71ª, Andrei Zvyagintsev, de Albacete, Rusia. Y la medalla a la mejor película extranjera es para Del revés, Inside Out, de Pete Docter, y recibe la medalla Ángel Ramírez Pastor, director de ventas de Disney Film. Son Dani de la Torre por El desconocido, Juan Miguel del Castillo por Techo y comida, Leticia Dolera por Requisitos para ser una persona normal y Daniel Guzmán por A cambio de nada. Y la medalla al mejor director revelación es para Dani de la Torre por El desconocido. Recordarnos de todos los que han dirigido su primera peli este año, que no están aquí, también se lo merecen.
Y quiero, si estoy aquí es porque me he rodeado de un grandísimo equipo técnico y artístico. Ellos son los que me han traído aquí. Quiero agradecer a Emma Lustres y a Borja Pena de Vaca Films, a Mercedes Gamero de A3 Media Cine, a un gran equipo de Warner Bros. Y sobre todo a Luis Tosar y al gran equipo de actores y actrices de esta película, pero en especial a Luis, por entregarme su corazón y su talento. Y también va para los espectadores que han ido a ver esta película y todas las del cine español. Muchísimas gracias. Y ahora toca dar uno de los premios más bonitos, el premio Actor y Actriz Revelación, que a mí me encantan estos premios porque son los típicos que soñamos siempre frente al espejo. Ay, sí. ¿Tú te imaginas en una gala con unos presentadores guapos? Bueno, que de pronto dicen tu nombre y tú te levantas y la gente te aplaude. ¡Bravo, bravo! Sí. Esto se lo da porque le dieron ahorita. Oye, se la mando un canco. Aunque bueno, alguno lo diría, la verdad, ¿por qué nos vamos a engañar? Bueno, pues mira, para entregar la medalla al actor revelación en nombre de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión AISGE, rogamos que suba al escenario la actriz Ana Turpin. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Bien, y mientras sube Ana, aprovecho para decir los candidatos, ¿de acuerdo? Con calma, que yo voy lento. Manuel Burke por Requisitos para ser una persona normal. Fernando Colomo por La Isla Bonita. Isla Bonita. Miguel Herrán por A Cambio de Nada. Y Juan del Santo por Flo. Y la medalla es para... Manuel Burke por Requisitos para ser una persona normal. Cogiese un actor desconocido, pelirrojo, gallego, miope y con tendencia al colesterol para que protagonizase una peli romántica. Entonces, yo quiero que veáis aquí el riesgo que está asumiendo, porque sobre todo asume un riesgo al escribir el personaje de Borja, que es un gordo, pero hace de galán en la película. Y eso es un riesgo que hay que asumir más los guionistas. No, porque si os fijáis en una peli romántica americana comercial, el personaje del gordo sería el amigo del guapo. Haría chistes, le daría consejos y no sabríamos más de él. Pero Leticia lo ha puesto delante del foco, lo ha subido y lo ha puesto delante del foco. Entonces yo creo que tenemos que utilizar más esta clase de personajes, porque las pelis se van a enriquecer. Por ejemplo, pelis de ciencia ficción con amas de casa de mediana edad. Eso sería una. O
road movies con discapacitados, también sería una peli maravillosa. O, por ejemplo, pelis de terror con ancianos, tipo adolescentes, pero que van muriendo uno a uno, ancianos. Parece una broma, pero no, porque el cine al final es un espejo en el que se mira la sociedad. Entonces, si tú le muestras cosas que ellos no ven en su entorno, quizá hagan que empiecen a verlas y empiece a cambiar un poquito todo. Y algún día podamos ver un thriller con un transexual de protagonista, de policía, y no nos planteemos su sexualidad, no sea noticia. Y eso me parece muy importante. Muchas gracias. También en nombre de artistas, intérpretes, sociedad de gestión, AISGE, rogamos que suba al escenario el actor Carlos Castell. Y mientras sube, las nominadas a la mejor actriz revelación también son 5. Bueno, una cuanta más de 4. Antonia Guzmán por A Cambio de Nada. Irene Escolar por Un Otoño Sin Berlín. Iraya Elías por Amama. Olivia del Can por Isla Bonita y Paula del Río por El Desconocido. Y la medalla a la mejor actriz revelación es para Irene Escolar por Un Otoño Sin Berlín. Guionista de la gala. Juan Luis, a Elena y yo te hemos colaborado con unos chistes, espero que no te importe. Pero desde el cariño más absoluto. Como sois unos cracks, lo que le dijeron a la abuela de esta chica, no se los pierda, hay que aplicarlo a vosotros. No os los perdáis. Bueno, es un pedazo de honor el premio que voy a entregar esta noche porque es nada más y nada menos que el hombre al que le tocó consolar a Frank Sinatra cuando estaba pilladísimo por Ava Gardner. Es un gran crack, testigo de la época dorada del cine de Hollywood. Me han contado que si vas a su casa tiene fotos con Charles Chaplin,
con Charlton Heston, Ingrid Bergman, con John Huston, y que todos tienen cara de estar encantados de, bueno, por fin me podía hacer una foto con este gran personaje. Él, le he oído decir que le viene todo de haber tenido un gran padre, del el gran Enrique Herreros de La Codorniz, que cuando él era pequeño por su casa pasaban, pues, para tomar el café, a la hora de café, así como que no quiere la cosa, pues Miguel Miura, Tono, Enrique Jardiel Poncela, o sea que así cualquiera, vamos, quiero decir que así te animan directamente a la tarde. Su currículum no cabía en LinkedIn. Yo me he apuntado que ha sido jefe de publicidad de United Artists en España, de Paramount para Iberoamérica, y fue director de las campañas para el Oscar de Volver a Empezar y de Belle Époque. Así que posiblemente España le deba un par de Oscar. Ha estrenado en España muchísimos títulos como Apache, Trapecio, Candilejas, Tiburón y Vértigo, que dicen que después de la presentación convenció al mismísimo Alfred Hitchcock de que se fuera a hacer unas fotos en un cementerio. Fue el promotor de Julio Iglesias, o sea, él es el culpable del éxito de Julio Iglesias, y responsable de dos giras de Sara Montiel por Iberoamérica. Lanzó la carrera cinematográfica de la gran Carmen Sevilla y ha sido colaborador de diversos programas de televisión española a los que traía artistas extranjeros cuando no era común que contemplaran que España estaba en el mapa, como ahora parece que nos hacen un poco más de caso. Residió durante mucho tiempo en Los Ángeles y creo que es el protagonista de la madre de todas las anécdotas del cine español. La habréis oído posiblemente muchas veces, que es que cuando José Luis García consiguió por fin el Oscar por Volver a Empezar, se fueron a los lavabos, al cuarto de baño del Dorothy Chandler Pavilion, y descubrieron que en el retrete tenían a un lado a Paul Newman y al otro lado a Jan Lemmon. O sea, qué nivelazo. Autor de numerosos libros, a sus 88 años, quizás pensaréis que, bueno, ya se habrá jubilado, pero es que hace poco sacó un libro que se llama A mi manera, que además cuenta con muchísima gracia jugosas anécdotas suyas con Burt Lancaster y Orson Welles, amiguitos suyos. Está muy bien. La junta directiva del CET ha decidido concederle la medalla a la labor literaria y periodística nada menos que al escritor y publicista Enrique Herreros. Esto es estupenda, pero hay que acercarse un poquito. Yo le quito esto para que no le distraiga. Cuatro folios a dos espacios y a 14 cuerpos. Iré rápido. Guardo
invierno. Don Jerónimo me dio la solución que les diré al final de esta disertación, si llego. Pensando en la medalla, recuerdo que cuando lancé Candilejas en el cine Capitol el 18 de abril de 1955. ¿Está bien, Taza? Gracias. Nadie me dijo nada, porque yo era un veinteañero. Otro tanto me sucedió cuando presenté los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille en el cine ópera de la playa de Botafogo en Río de Janeiro el 23 de marzo de 1960. Tampoco allí nadie hizo la más mínima alusión a mi trabajo. Entonces era un treintañero. Para no cansarlos, cerraré este recordatorio sobre parte de mi labor profesional, diciendo que en este cine para Fox organicé el estreno de 55 días en Pekín el jueves 19 de diciembre de 1963. Con la presencia de mi jefe, Mr. Broston, de mi amigo Milton Goldstein, mano derecha suya, que ha fallecido el pasado agosto en su residencia de Mulholland, la carretera que recorre los altos de los Canyon, que separan esa bella ciudad, al menos para mí, que es Los Ángeles. Cine que subsiste ante la modernidad de puro milagro, en contraste con la defenestración de los 14 inolvidables locales de la Gran Vía, con la presencia, repito, aquí de John Wayne, de Rita Hayworth, ya lejos de ser Gilda, de Claudia Cardinale, de Anabela, la de la bandera estrenada en el Callao antes del 36, y de otros muchos, entre ellos Cameron Mitchell, Steve Cochran, el que se enrollaba con Virginia Mayo en los mejores años de nuestra vida. Sin duda, la mejor película de William Wyler, estrenada en el Coliseo el 11 de diciembre de 1947. Tenía 20 añitos yo. Pero en este trabajo creo que se me fue la mano, porque al ir a la oficina de publicidad en la avenida de Pío XII, 17, la mañana del estreno, me pasé por aquí, cercano a casa, para ver ya colocada la fachada. Observé que casi se la comía un árbol situado justo frente por frente a la entrada principal, lo cual me desanimó mucho. Este local, tengo que decir que era obra de don Cecilio Gómez Ezquerra. Rápidamente llamé a la Jatarto para que me solucionara el percance. Y a las pocas horas, Daja y sus chicos ya se habían cortado el árbol de cuajo. Y allí paz y santas glorias, que no se enteren los ecologistas, por favor.
pero tampoco nadie dijo ni pío de mi labor. Era todavía un treintañero. Resumiré mi labor periodística, que comienza en 1950 en el semanario Domingo de los Pujol. Un momento, de don Carlos y Juan Pujol, no de ese otro Pujol y sus siete hermanitos. Por favor, no nos confundamos. En dicho semanario publiqué 153 colaboraciones. Después, en el diario Alcázar, no me tomen por facha. Publiqué 197, en Gaceta Ilustrada 68. Y hablando de GI o Gaceta Ilustrada, debo recordar que hoy se cumplen 50 años de la muerte de Buster Keaton en Los Ángeles. Les diré que en junio de 1965, mientras rodaba Golfos de Roma en Madrid, el gran fotógrafo y compadre mío, César Lucas, ¿estás ahí? No me falla la gente, están todos preparados. Gratis, porque yo soy muy doy poco. Hicimos un reportaje para Gaceta, subido en un tranvía madrileño que recorría la Castellana. Otro pasajero, al reconocerle, le ofreció un cigarrillo, y Buster Keaton, al verlo, dijo que él había promocionado muchas veces esa marca en América, pero que pagaba muy mal. Cerraré este recuento periodístico señalando mis 444 colaboraciones publicadas en el diario ABC de Madrid. Felizmente es un bonito número capicúa. Yo soy muy supersticioso. Tengo publicados 6 libros con Kodak, con la editorial Edad. Siempre se lo agradeceré a don Melquiades Prieto, y con la Modus Operandi, su editor, don Manuel Marqués, creo que está aquí. ¿Está? No me pida nada, ¿eh? Creo que está aquí. Es mi último libro, a mi manera, que sigue aguantando en algún que otro escaparatillo de alguna librería de mi pueblo, mi querido y sufrido Madrid. Además, tengo terminado otro, 4 historias muy diferentes de amor y 2 en proceso de avanzada elaboración, aunque los 3 están en busca de un editor, si el señor Pirandello me permite jugar con las palabras. Cambio de plano y me voy al general, que es, ¿verdad, señor Colomo?, que creo que está por ahí, es el difícil de rodar, o a chutar, to shoot, como dicen o decían en mi querido recordado Hollywood. Ahora la situación es distinta. La junta directiva del CEC me ha sacado de la lista de carcamales que con mis 88 años a mis espaldas acepto estar más cerca de reunirme con Mr. Jordan, Dios en el difunto protesta, que lo interpretaba Claude Rains, y lo vi conmigo en padre en el Capitol el 30 de abril de 1944. Por descontado que me hallo más próximo de rendirle cuentas a Mr. Jordan que de correr en la maratón la próxima San Silvestre Vallecano.
sé que soy un carcamal, pero cuídate. Hay que tragar. Seriamente agradezco al presidente don Jerónimo San Martín que me permita ofrecer esta medalla a mi buen padre, que es quien se lo merece de verdad. Él fue quien creó escuela en eso de lanzar películas en España, cuando el cine era cine y ofrecía films como tú y yo, primera versión, Cine Capitol, la feria de mi niña, Avenida, La Diligencia, Palacio de la Música, Casablanca, Callao, Laura, Palacio de la Prensa, y lo que el viento se llevó, Palacio de la Música. Entonces, gracias, Mr. Jordan, el cine aún no se lo había cargado Spielberg, ni Lucas, ni ninguno de sus secuaces. Con eso de los dichosos efectos especiales de mis pecados, que son pura farfolla. Levanto la medalla que no tengo. Y a productoras tan valientes como Marta Esteban,
que está ahí sentada y que es una mujer a la que esta película le da muchas alegrías y también muchos dolores. Por ti, Marta. Gracias a todos. ¿Las secundarias solo? Y las primarias, ¿no? Y las terciarias, aquí hasta la septuagésima. ¿No? Todas me gustan. Todas. Bueno, pues nuestras cuatro actrices secundarias nominadas son, por favor, la que gane, que le plante un beso a Kanko, que así se va calentito a casa. Con el permiso de su señora, que yo sé que está por aquí, Marta, hija mía. Bueno, y las nominadas son Elvira Mínguez por El Desconocido, Luisa Gavassa por La Novia, Mariana Cordero por Techo y Comida y Marian Álvarez por Felices 140. Y la medalla a la mejor actriz secundaria es para Luisa Gavassa por La Novia. No he hecho un personaje más hermoso ni más difícil que la madre, por lo menos hasta ahora, no sé lo que me deparará el futuro. Así que, Paula, gracias, gracias por esa madre, que la comparto con todo el equipo de La Novia. La Novia, yo sé que todos los equipos de las películas pues formamos eso, un equipo, y La Novia no iba a ser menos. Un gran equipo de arriba abajo. Hemos pasado momentos muy difíciles todos juntos y momentos tan estupendos como este. Así que, arriba La Novia, gracias, muchísimas gracias. Estoy profundamente orgullosa y profundamente feliz. Muchas gracias. En las voces de las actrices, por favor. Uf, me quedaría horas escuchándola. Bueno, para entregar el premio a la promoción y prensa, rogamos sobre el escenario Teresa Montoro y Teresa Ecobo, de la Junta Directiva del CEC. Salvo en el caso de comedias muy populares, títulos folclóricos o estrenos recientes de gran éxito. Los films se programan por bloques. Los lunes toca el turno de producciones de la década de los 30 y 40, los martes de los 50 y 60, los miércoles de los 70, los jueves de los 80 y los viernes de los 90. Cada película está comentada por varios expertos habituales que coordina el historiador Luis Parés con los realizadores Fernando Méndez Leite y José Luis García Sánchez y Javier Ocaña, crítico de cine del país. En el coloquio participan también con asiduidad actores, directores, figuras relacionadas con cada película en cuestión. Hasta el momento la selección ha sido bastante interesante, con títulos de primera categoría como Atraco a las Tres, Plácido o Mi Querida Señorita. Y recoge en esta medalla Elena Sánchez, presentadora de Historia de Nuestro Cine, Samuel Martín Mateos, director del Área de Cultura y Sociedad de Televisión Española,
Quintanar, director de Historia de Nuestro Cine, y Luis Parés, coordinador de Historia de Nuestro Cine. Quiero acordarme de todo el resto del equipo, de la gente que algunos están, por ejemplo, trabajando para seguir emitiendo cada mañana, pasado y el resto de los días. Esto es un programa diario. Y yo quiero concretar este homenaje a todos los compañeros que están detrás de las cámaras, que nunca dan la cara, en una persona que fue, de esos que llamamos, una persona imprescindible en el equipo desde que empezamos, una niña, una chica que se llama Miriam, que era una ayudante de realización que puso en marcha con nosotros el programa y fue indispensable hasta el momento que se acabó su contrato a finales de diciembre. Esto para todos los que forman nuestro equipo y especialmente el recuerdo a Miriam. Muchas gracias, Miriam. Gente de todas las edades y nos digan gracias porque nos estáis descubriendo auténticas joyas del cine español, obras maestras que en muchas ocasiones estaban olvidadas y que en su día muchas de ellas no pudieron verse como se merecían. No sé si me darán más premios, el trocito de premio de esta medalla yo se la dedico a mis padres. La semana que viene emitiremos nuestra película número 200, Pipermín Frappé, Carlos Saura. ¿Qué más puedo decir? ¡Que viva el cine español! Tiene solera y eso es un honor para mí recibirlo. Esta película, la verdad es que cuando empecé a hacerla todo el mundo me decía no la hagas, mucha gente me decía no la hagas, y al final, bueno, pues la acabé haciendo. La única persona que no me dijo no la hagas fue mi mujer, que...
con los ojos cerrados, una mujer que luchaba por la libertad, y ahora con una mujer que ya tenía a su hijo, que ya parió, que se llama Rocío y que está luchando por vivir dignamente en el 2012, aunque ahora en el 2015 siga habiendo mucha Rocío, por desgracia. Wow. Además, aquí también con Javier Cámara, que es que, bueno, es que hay como muchas cosas que se están uniendo aquí en esta etapa que estoy viviendo, que la vivo con muchísima, muchísima ilusión. Juan Miguel, muchas gracias por contar esta historia, por regalarme a Rocío, a Mariana, por regalarme tu mirada, a Jaime, que es el 50% de mi personaje y de mí como actriz, el niño que interpreta a Adrián. A los productores por arriesgarse, por creer en la película y decir que sí, que hacía falta contarla y de esta manera tan cruda. Al círculo de escritores, que no sé si lo he dicho al principio, obviamente, porque además si estoy aquí me acuerdo siempre del Festival de Málaga, que es donde la película, esta joya, dio a luz, y cómo nos habéis acompañado desde el primer momento, el público que la ha visto, que la siente y que nos da las gracias por haberla hecho, y los periodistas que nos habéis tratado súper bien, muy bien, con unas palabras que a veces yo he leído y decía, madre del amor hermoso, que no iba a decir ni siquiera si íbamos a llegar a las salas, y hoy estamos aquí. Muchas gracias, porque el cine es necesario, porque hay que contar todo tipo de historias, y viva el cine español y viva el cine que es universal. Muchas gracias. Medalla al mejor director, el premio gordo. Elena, ¿qué? Te he dicho que para el mejor director no digas gordo. Pero si él no está aquí, no está nominado, no ha venido. Ya, pero llevamos una gran noche para cagarla ahora. Vale. Bueno, pues los nominados al mejor director son Seth Guy por Truman, Fernando León de Aranoa por Un día perfecto, Paula Ortiz por La novia y Julio Medem por Mamá. Y la medalla es para Seth Guy por Truman. Sepamos que remamos en el mismo barco de la ilusión. Claro, ahí el corazón late y se rompe a veces. Así que hoy que estamos hermanados todos, vamos a ser felices y vamos a decir las pelis que consideráis que se merecen la medalla. Bien. A que molaría que mañana digáis que hemos hecho un pedazo de gala, ¿eh? Yo doy pistas solo. Sí. Bien, las pelis son Truman de Seth Guy.
La novia de Paula Ortiz. Techo y comida de Juan Miguel del Castillo. El desconocido de Dani de la Torre. Y un día perfecto de Fernando León de Aranoa. Y la medalla es para Truma de Cesga. Sobre todo porque Truman es la sexta película que hacemos conjuntamente, Saski y yo. Y en todas hemos dedicado un gran esfuerzo a la preparación, a la escritura del guión, para conseguir la mejor versión para empezar el rodaje. Y con unos técnicos fantásticos, unos actores fabulosos, para intentar conseguir la película soñada. Y que el público sueñe con nosotros también. Es por esto que os agradezco de sobremanera estos premios. Gracias. Muchas gracias. Coincidí con ella en La chica del molino rojo, creo que fue la última película que ella hizo con canciones. Y bueno, era una película de aquellas que seguía el patrón de la clásica película española con actriz que canta. O sea, era una actriz que cantaba muchas canciones, viniera o no viniera a cuento. Se traía a un actor de fuera para acompañarla, porque se supone que se le daba como más caché, y entonces el actor que se trajeron fue aquel monumento a la sosería, que era Mel Ferrer, y bueno, luego se la cambiaba de peinado continuamente y de vestuario, cada secuencia era un vestuario distinto, una peluca distinta, todo distinto, y venga, las canciones con la cámara aquí metidita en la garganta, y bueno, pero como Pepa vale tanto, sobrevivió a aquello, sobrevivió a los números musicales de aquel espanto del kitsch que era Galino Lazarov. y bueno, pues llegó un momento en el que decidió que se marchaba. La Pepa que yo conocí, yo tenía un papel de aquellos que son estupendos para los actores, los actores secundarios, cuando de pronto nos llaman para un personaje que tenía 17, 18 sesiones, era estupendo. Porque no era aquello, no como ahora, que me llaman dos sesiones, tres sesiones, y como soy de teatro, ¡ala, venga, hablar! No, hay que decir una frase de vez en cuando y esto. Entonces, eso nos dio oportunidad de charlar relajadamente en las largas esperas que tiene el cine, ya sabéis. Y era una persona, bueno, es una persona seguro,
porque ella es coherente. Es coherente. Es algo tan, tan admirable y tan raro que quiero destacarlo. Y entonces era tierna, era entrañable, era natural, era cómoda. No sé. Era tímida. Y entonces las personas tímidas, cuando se relajan, cuando están cómodas, te enseñan partes de sí misma que nadie conoce. Una verdad, una sinceridad, no sé. Quiero deciros con esto que yo, que va a hacer pronto, me da risa, siempre que lo digo, pero va a hacer pronto 60 años que empecé. 60 años. Eso no había nacido casi ninguno de los que estábamos aquí. Y yo andaba ya haciendo películas en blanco y negro. Bueno, he trabajado con cientos en el teatro, en el cine, en la televisión, cientos de actores y de actrices. Y me ha pasado con Pepa como pasa en la vida con algunas personas, que un día hablas con ellas un día y no se te olvida. Hablas con ellas un día, a veces hablas unos segundos, unos minutos y no se te olvida. A veces te cruzas entrando en un sitio y es una mirada. Uy, y se te queda esa mirada dentro. Pues a pesar de que he tenido la suerte de trabajar con gente estupenda, maravillosa, que están dentro de mi corazón, algunos de ellos los he encontrado aquí ahora. Incluso les han dado premios a Luisa Cabasa, a Javier Cámara, a Elena Furiarse, maravillosa, a Ana Turpin, a Pedro Casablanc. Es que bueno, yo creo que no hay nada más fácil que cuando no tenga nadie que venga a recibir un premio, que me llamen a mí, que yo he trabajado con todos. Entonces, quiero eso, dar las gracias. Me parece un premio muy oportuno, sobre todo porque la Marisol, Angelito Rubio, fue muy valorada, muy admitida, muy bien, se la aceptó siempre. Pero cuando Marisol le cambió la voz y cantaba como Hildegard Neff, la actriz alemana y cantante Hildegard Neff, buscarlo en internet, porque en YouTube y la oiréis, pues seguro que ninguno sabéis quién era Hildegard Neff. Alguno, qué guerrero, seguro que sabe quién era Hildegard Neff. Pues cantaba con esa voz. Luego salió una foto de ella en una portada de Interview, desnuda, por favor, un desnudo impresionante, bellísimo, retratada por uno de los más grandes fotógrafos del mundo en aquel momento, en un momento en el que los fotógrafos estaban de moda: Newton, Avedon, Jean Lupsieff. Aquí en España teníamos a César Lucas, que también está por aquí. Y ya luego, lo que ya fue el colmo, fue cuando salió en la primera página del País con el puño en alto. O sea, aquella manita que solo se la había visto haciendo así, 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 de pronto tenía puño. Y aquello dejó helados a la gente, helados, sí. Porque, no sé por qué, porque ella estaba, ya que estaba, era una trabajadora, su familia era una familia trabajadora, y su carrera era, bueno, el ABC de la plusvalía de Carlos Marx. Se contrata una chica, se la firma una exclusiva, se le pagan 150.000 pesetas, se invierte 1 millón, se recaudan 20 millones y al año siguiente, pues, otra película igual, con la misma historia, y los millones son para los productores y a la chica sus 150.000. Estoy soltando un discurso como la India que mandó Marlon Brando a recoger su Oscar. Absolutamente antisistema. Bueno, gracias al CEP por premiar a Pepa Flores. Pocos premios tan merecidos como es el de esta ocasión a Pepa Flores.